mira. Fíjate las pecas que tiene. Tres pecas aquí. Hermoso ejemplar. ¿Qué tal pollo para la masa? Estos para el zarandeado, para un buen ceviche, como dicen, mira. ¿Quieres? Bien. Release. Mira lo que traemos ahora. Vamos a preparar estos lindos pescadones, mira. Estos lindos pescadones que sacamos ayer. Los vamos a preparar. Estos son los mentados colorados. Nosotros le decimos los colorados. No sé cómo le dirán en México, curvinas. Red Bull, no sé, pero... tenemos estos dos pescadotes y vamos a ver cómo los vamos a abrir. Vamos a abrirlos para zarandearlos. Va a ser algo diferente, no va a ser como normalmente lo abremos. Estos se van a abrir. Van a abrir listos para zarandear en la parrilla. Es algo muy especial, mira. Muy lindos pescados. Este es el pescado que competimos todos los años, un poco más chico, pero muy buen tamaño. Y vamos a empezar a abrir, mira. Este normalmente, ojalá y tenga filo este cuchillo, porque el pescado está muy grande. Pero vamos a empezar a abrirlo para zarandearlo. Vamos a empezarlo a abrir por el espinazo. So, mire, las tripas todavía no. Las tripas las vamos a sacar por enfrente, porque... vamos a tratar de hacer un corte muy especial aquí. Por cierto, estamos en Puerto Isabel, aquí donde nos quedamos. Ahorita vamos a ir otra vez a pescar. Ahí está el parqueadero nosotros. Ya son alrededor de 20, no, se ve que alrededor de 20 años que estamos aquí cada año, de 3 a 4 meses, más bien 4 meses estamos todos los años, y ya son los últimos días, y ya empieza la cacería de paloma, que empezó ahora, y vamos a empezar a dedicar tiempo a la cacería de la paloma, de venado, de todo lo que venga, ¿verdad? Por eso vamos a arreglar estos dos pescaditos, listos para zarandearlos, y van para el rancho, allá los vamos a preparar en el rancho para enseñarles cómo podemos hacer un rico zarandeado. Aquí donde está un poco difícil porque necesitamos un hacha, pero no traemos ahorita. No venimos preparados para eso. Pero nada se nos debe dificultar. Vamos a tratar de una manera u otra. Vamos a buscar algo. Pero hay que abrirlo. Van a ver ahorita cómo quedan listos para zarandear. Estos son uno de los pescados que se me hace más rico para el zarandeo. Y para algo frito, pues me gusta un poco más la trucha pecosa. Aquí vamos. Es un pescado muy grande este. Tiene hueso muy fuerte. Vamos a darle un poquito de filo. Para poder abrir ahora de este lado. Este es el hueso del espinazo.
Por eso la tengo un poco, ¿verdad? Pero para poder sacarlo, necesitamos darle exactamente así como vamos a ver. Ahí vamos. Mira, todo esto que está aquí, vamos a darle un poquito ahí. Mira, todo esto que está aquí, mira. Toda esta grasa, toda esa grasa es lo mejor, es la omega. Por eso se le deja ahí, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros para el colesterol, toda esa parte. Es la grasa, la mejor grasa que pueda haber del pescado. Lo que no traemos son cuchillos buenos, pero otra vez estuvimos arrandeando unos parguitos. Y luego se los pongo ahí. Estaba muy bueno el pargo. Que nosotros le decimos mangrove snapper. O quizás la próxima semana vamos a ir a pescar el mangrove. Estamos cerquita de aquí, más o menos como unas 2 millas, para hacer un zarandeado de mangos, porque lo probamos y se nos hizo muy rico, que viene siendo los parguitos, muy sabrosos. Y aquí lo importante es comer lo que pescamos, ¿verdad? En esta ocasión no fue bien, sacamos estos dos coloraditos, las agallas, mira. Eso sí, amigos, no le quiten este gal. Esto es lo mejor que puede haber. Esta es pura grasa buena. Pura grasa buena. Eso se va a quedar ahí. Para poderlo hacer zarandeado. El hueso del espinazo este también se lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí porque tiene mucha carne. Lo queremos zarandear con todo y este de aquí, porque es mucha carne la que tiene. Vamos a quitar todo este, todo esto de arriba. La ventaja del zarandeo, que toda esta carne de aquí no se desperdicia para nada, es algo muy especial. Y ahorita vamos a calar ahorita, porque vamos a ver si podemos pescar unas truchas para estar haciendo un video de la trucha frita. Así ya queda listo para zarandear. Entonces, lo que queremos hacer aquí, como le digo, esa grasa no se la quita por nada. Esta grasa es muy buena. Y lo que vamos a hacer aquí, ya que estemos haciendo el video del zarandeo, vamos a cortar aquí, miren, así, para que se le meta todo el ingrediente que le vamos a estar echando, que son varios, que se lo vamos a estar mostrando. La salsa especial para zarandear, lo que vamos a hacer. Que te arruine bien. Ahí está, mira, qué hermoso, qué pescado. Esto es nada más para poder abrir. Lo vamos a cocinar ahorita aquí en la isla, ¿verdad? Pero las parrillas que tenemos aquí no están adecuadas, están muy grandes y queremos realmente que salga. So, esta lo vamos a llevar para el rancho para zarandearlo en la chimenea. Pero así realmente queda, amigo, mire. Mire cómo queda el animalón este. Como una libreta. Ya despuesito vamos a estarle mostrando la salsa y cómo se marina para poder zarandearlo. Aquí ya nada más una lavadita. Listo, pero mire la grasa que tiene este animal. Pura grasa buena. Ok, este ya quedó listo, así queda. Listos para trabajarlos. Y mire cómo se mira ya abierto completo. Y esta parte es para poderlo poner en la parrilla. Vamos a empezar con este otro. Manjar.
dijo que era fácil hacerlo. Pero, pues hay que aprender de todo. Y el omega, mire, el omega dice que todo esto es pura omega. Andamos tome omega de pastillas para el colesterol, pues qué mejor que natural, mire. Qué mejor que natural, déjame meter una lavadita. Mire cómo se miran estos dos pescaditos así. Ya listos. No, no, deja que los miren ya zarandeados de hacer otro todo. No va a ser problema. Esta semana que viene vamos a estar comiendo estos dos ejemplares que vienen siendo colorados. Ahora no sé cómo los conocen ustedes este pescado, el de la mancha negra. No sé qué nombre tienen ustedes en el lugar donde viven, pero para nosotros aquí son colorados, los colorados, que viene siendo el Red Bull. Es un gusto cuando realmente te va bien la pesca, porque hay días que así como te vas, así vienes. Nomás con la pura carnada. Pero un día bien de pesca, mire, con dos animalitos de estos, cuando tienes, bueno, en realidad el límite son tres de estos nada más aquí, no puedes sacar más. El más grande que puedes sacar es de 28 pulgadas. Si se pasa de 28 pulgadas, aunque sea un 16, un octavo, tiene nada más una estampilla que te da el Game Warrant, te da el gobierno, ¿verdad?, para que puedas sacarlo con esa estampilla, un oversize, que viene siendo un trofeo, ya sea que si es muy grande, si lo quieres montar o no, pero puedes hacer nada más uno con tu estampilla por año. Pero mire, aquí se da cuenta cómo quedan estos animalones, ¿eh? Ya listos para la zarandera. Están preparaditos. Les digo, estamos en la Isla del Padre. Aquí con nuestros amigos pelícanos. Mira cómo tenemos los pelícanos ahí. Y ahorita vamos a salir otro rato a la pesca. A ver si nos va bien. Como les digo, ya es la última pesca. Nos ha ido bien este año. Hemos comido lo que teníamos que comer. Ya comimos lo que teníamos que comer de pescado, y ahora sí ya viene lo que es paloma, venado, jabalín, y pues todo lo que podemos comer, lo que la naturaleza nos provee para comer sano, ¿verdad? Porque esta es la comida más sana que hay, sin preservativos de ninguna especie. Entonces, a veces es bueno dedicar un poco de tiempo a la recreación, pero aparte de todo, mire, los animales alterados se benefician. Dedicar un poco de tiempo, porque toda esta comidita es lo más sano que pueda haber. A cortar aquí, para que esta carne de aquí, todos los ingredientes que vamos a hacer de la salsa para zarandear, se pueda introducir en estas áreas. Y agarra un sabor, amigos, especial. Entonces hay que hacerle estas pequeñas cortadas. Y así queda. Así están nuestros pescados listos para zarandear. Dos lindos ejemplares. Quizás ahorita nos vaya bien, vamos a tratar de ir a sacar tambor negro o trucha con carnada viva, camarón vivo, toda el área norte, y vamos a calar el tambor para acá, para el lado sur, en South Bay, a ver si podemos sacar algo. Pero en realidad ya estamos conformes con lo que traemos. Pero así estamos, amigos, y ahora ya que estemos listos para zarandear con la salsa y todo, se los vamos a mostrar para que vean cómo va a quedar. Bueno, ahí quedamos, amigos. Ahí nos estamos viendo cuando ya empezamos el proceso del zarandeo. Pues ya vamos a empezar el zarandeo. Mira nomás.
Ascatiaco. Listo, mira. Son los dos colorados que vamos a estar preparando y van a ser estilo zarandeado. Y este es un oversize. Tiene 29 un cuarto. Es un oversize. A este se le puso el tag, pero pues lo tuvimos que quitar, ¿verdad? Porque pues no nos vamos a comer el papelito. Pero este, mira, este tiene 27. Estos pescados están en su punto para competir, para zarandearlo. Este ya necesita, puede sacar uno con la licencia nada más. Estos tienes que sacar de 28 para abajo. Eso es muy arriesgado, 28. Tienes que irte de 27, 7 octavos para abajo. Pero miren, así van a quedar ya abiertos. Así van a quedar ya abiertos los dos colorados. Esa es la manera que se abren, como estuvimos explicando en el primer video. Y aquí está. Y aquí ya tenemos, mira. Lo vamos a hacer con brasa. Con brasa porque nos gusta que traiga el saborcito a leña. Pues vamos a estar zarandeando estos colorados. Y aquí está, mire, aquí están los ingredientes que vamos a usar. Vamos a usar mayonesa, salsa huichol, mostaza, sal de ajo, pimienta, orégano y paprika. Falta sal. Y falta la sal. Bueno, y también era la sal y vamos a necesitar 10 limones. 10 limones. Y el primo Chachi va a empezar a hacer todo el merjurje para que vayan viendo cómo lo va preparando. Es una receta simple, pero es un manjar este borlote. 2 cucharadas de mayonesa. Que viene siendo una por pescado, ¿verdad? Una cucharadita de mostaza y media. Esa es la aceite más recomendada que hay, la salsa huichol. Aquí está duro para conseguirla, ¿verdad? Pero en México sí la tiene. Pero esta es una de las mejores salsas para hacer el zarandeado. Supuestamente el pescado, el zarandeado, la receta original viene de Nayarit. Por eso, y esta salsa, mira, es de ese lugar, de Nayarit. Y es por eso la que vamos a estar usando el día de hoy. Pimientita fresca, cebolla en polvo, garlic, es un garlic, sí, y la salsita Maggi. Salecita al gusto, y aguatiles. Orégano y limones. Está bien sin agua. Un chorrito, nomás un chorrito. Esto. Oreganito. Ahí está, cuchabús. Listo. Listo, muy bueno, muy buenas lobinas para zarandear. Son las mentadas curvinas o el pescado colorado. Es lo que vamos a estar zarandeando el día de hoy. Y este, mira, este es el omega, no es lo que hicimos quitar. El omega 3. Puro omega. El mero bueno. ¿Para qué anda tomando pastillas para el colesterol? Sigue viendo omega natural, mira. Qué necesidad de fregarse el hígado. Listo. Y aquí, mira, aquí ya se le hizo las cortaditas para que se le meta todo el sazón que le vamos a echar aquí. El ajito. Y
metiste el gusto. Pura pulpa. Pura cajeta. Dale un limoncito para que salga sabrosito. Esa es la manera que se le echa la salsa para el zarandeo. Y ahorita no va a ver por qué, porque esa es la manera que lo está preparando de esa manera. Y es un pescadito fresco, pero decidimos hacerlo aquí en el rancho. Estamos en el rancho, mira. El rancho, la reserva. Esa es la manera que se impregna todo el animal ahí. Era nomás, como que era. Era nomás. Mira el sazón que tiene. Tasca, tiacha. Vamos a poner los dos pescaditos para zarandearlos. Los vamos a listar. Y ahorita van a ver cómo las ponemos estas parrillas. Pues en realidad están muy grandes estos pescados. Como les digo, este es un oversize de 29 y un cuarto. Y en realidad vamos a tener que hacer de uno por uno. Acá tenemos muy buena brasa. Para poder que salga bien, vamos a poner de a un zarandeado. En realidad no son las parrillas que se deben de usar, pero van a jalar muy bien. Van a ver cómo va a quedar este pescado zarandeado. Va a ser una chulada. Miren nomás la brasa que tenemos. Es chulada. La primera quemada va a ser para abajo. Para abajo. Vámonos. Qué chulada, mira nomás. Dale un poquito más. Úlala. Vamos a empezar con unas tortitas, mira, manoteadas, listas. Ya tenemos los bollitos listos. Ahora, mira. Así de fácil, mira. Así de fácil. Todo el truco está, mira, en la mano, así. Fíjate acá. Mira. Con una mano, mira. Mire, compadre. Así, mira. Así se extiende la tortilla. Y ahí está el pescadito zarandeado ya cocinado, listo para devorarlo. Ahí está. Unos elotes a los brazos. Era nomás el segundo zarandeado. Qué bruta lo vino, ¿eh? El segundo de la noche. Qué chulada. Era nomás cómo salió. Está en su mero punto, este está tostadito a las brasas, pura brasa de mezquite, ¿eh, primo? Pura brasita de mezquite, cocinado a fuego lento, sin apuro. ¿Qué más puede decir uno? No, sin apuro. Sin apuro de nada. Pero mira el tono de este animal, y mire lo grande que está. Y ahí está la brasa, mira, todavía viva. No, otro show. Pues mira nomás este manjar. ¡Quedó listo! Mira. Pues así quedó esta linda lobina. Y mira todo lo mega, mira. Está bien calentito ahorita. So, tráiganse la de maseca porque le vamos a dar tronco a esta linda lobinona. Vamos a ver. Mira nomás, qué rica lobinona. Esta sí es lobina. Nos vamos al centro como las sandías. Mira nomás cómo se deshace. Un poquito de sal y luego le vamos a echar una salsita casera verde hecha a mano. Vamos a ver si es cierto. De verdad que es una chulada. Prepárenlo, yo sé lo que les digo. Pues lo que tienen que hacer es ir a pescar a la isla, ¿verdad? Porque si quiere un pescado fresco, necesita pescar. Pero en realidad, mire, un sabor exquisito. Prepárenlo, mire, el primo Chachi se aventó toda la receta. Pero vamos a estar haciendo más recetas. Poco a poquito. Vamos a preparar una tostadita.
era nomás. ¿Era? Qué chulada, maíz prieto. Mira, ahora vamos a echar una salsita negra. Y vamos a ver cómo está la situación aquí. Un poquito de sal, yo soy saladón. Es otro jale. Muy sabroso. No se va a arrepentir. Y si le gusta, nomás denle un like a la página. Y ahí estamos para la otra. Prepárenlo, como les digo. Y no se va a arrepentir de este rico manjar.